Gracias por seguir con nosotros. Yo sé que ustedes quieren saber qué es lo que dice Eduardo Orozco, que lo tenemos acá en el estudio. Eduardo, siguiendo un poco con este tema, sí, hay un producto como bastante importante, ¿no?, de la línea que tienes, y es este producto de Recovery, ¿no? Uh-huh. Que me hablabas que es de recuperar, que tiene fibras de colágeno, pero quizás de una caída que no sea física. ¿Cómo se recupera uno de algo un poco más emocional? Siendo honesto contigo mismo, aterrizando, y mira, regañándote, entendiendo, aceptando lo que está pasando, abrazar lo que te está pasando, es parte de la vida y tienes que echar para adelante, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Ahorita lo tocas y yo nunca había hablado de esto, pero yo he sido muy deportista, pero también he tenido mis golpes emocionales. Yo me acuerdo que yo arranqué a correr, que fue cuando empecé a ser maratonista, fue por un despecho. Yo tuve un golpe emocional fuerte hace... qué sé yo, este precisamente, porque no he tenido uno, he tenido varios, pero este... Este fue el que te hizo empezar en esta corredera. Fue un despecho y al ratico estaba corriendo un maratón y después estaba corriendo un maratón anual. Para los que no saben, un maratón es una carrera de 42 kilómetros, no un maratón de 10. Se dice fácil, pero ni siquiera en el carro se hace fácil. Sí, pero aparte, como que para saber, no es un maratón de 5 kilómetros, no, eso no existe. Maratón son 42. 1.195 metros. Claro. Porque son carreras de 5K, carreras de 10K, pero... Sí, exactamente, porque a veces nos confundimos con los conceptos. Pero entonces, es eso, tienes que, mira, madurar, tienes que crecer, tienes que enfrentarlo, reconocer, aceptar lo que está pasando y darle, meterle el pecho. ¿Sabes que esa era una de las preguntas también que te quería hacer? Dicen que cuando uno hace ejercicio, pues libera endorfinas. Ah, sin sí, embargo, que esa, claro, cantidad de endorfinas que te hace sentir bienestar y que te hace sentir optimista, no se libera enseguida, que tienes como que ir poco a poco aumentando tu desempeño en el deporte para realmente sentir esa endorfina. Yo creo que nunca la he sentido de las veces que he hecho deporte, pero eso te quería preguntar, ¿cuánto te tomó a ti que el deporte te cambiara el humor o cambiara un poco tu perspectiva de ver las cosas? Bueno, ¿cuánto tardó? Todavía está en eso. Ok. Es una constante... Tengo poca esperanza. No, por favor, es una constante generación de endorfinas. Endorfinas tú produces no solamente haciendo deporte, produces una relación íntima, la produces socialmente. Y eso es, mira, siempre quieres más, te sientes bien, siempre necesitas... estar en eso. De hecho, cuando no entreno, yo soy de los que se enferma si no entreno. Me duele la espalda si no entreno. Me empiezan a aparecer dolores y me empiezo a irritar. Es posible que me irrite. Eduardo, yo quería preguntarte, sabemos que un proyecto dramático fue el que te trajo a Miami. Sí. Ese proyecto dramático, pues, comenzó y finalizó. ¿Qué te hizo quedarte o querer seguir estando en esta ciudad? En esta ciudad se dio ese momento de la creación de mi compañía. Se abrieron muchas puertas, conocí a gente que le agradezco muchísimo que haya estado en ese momento, de las causalidades de la vida. Conocí a los proveedores, los que pueden ayudarme con la conceptualización de la compañía como tal, los que me guiaron con todo este tema del emprendimiento, desde el punto de vista financiero, gráfico, toda la ejecución a través de una página web, de las redes sociales, toda la asesoría profesional, químico, con todo el tema de la creación de los productos, aunque son muy naturales, uh-huh, pero sí hace falta, evidentemente, unas personas expertas en todo esto, al decir químico, por eso es que hago la aclaratoria. Todo, uh-huh, nace León Sport, en 6 meses ya teníamos productos, página web, redes sociales, carreras propias, y todo eso lo llevo para Venezuela. Gracias a Dios, Venezuela nos fue muy bien, todavía nos está yendo bien, es una compañía saludable, entendemos todo el tema macroeconómico y macro de todo punto de vista que ocurre en nuestro país, pero hasta su momento era una compañía que estuvo en positivo, de comportándose de manera saludable, funcionó la unidad de negocio, también generamos empleo, la gente le gustó, lo aceptó el producto, a los atletas les funcionó, de hecho lo pusimos a prueba en una carrera de ciclismo en el desierto, en el Sahara. O sea, que si funciona ahí... Sí, de hecho me invitaron para esa carrera y me dijeron, Eduardo, para que nos apoyes por las redes sociales, una carrera de ciclismo, el equipo venezolano que va a la Titan Desert, así se llama la carrera, es una de las carreras de ciclismo de montaña más rudas del mundo. Y yo, bueno, está bien, yo te apoyo. La segunda llamada, mira, si quieres te vienes y participas en la última etapa, son 6 etapas, ok. Y siempre he hecho este cuento a sí mismo, porque así fue. La tercera llamada no la recibí, sino que la hice yo. Y le dije, mira, yo voy y voy con todo y hago las 6 etapas. En el desierto, en el Sahara, 6 etapas, más de 100 kilómetros aproximadamente de ciclismo en cada una de las etapas, 6 días seguidos, comiendo, durmiendo, conviviendo y rodando bicicleta y compitiendo en el desierto.
Bueno, en julio y agosto en Miami es más o menos el mismo clima. Durísimo, que... pero un tema de altimetría, de exigencia, y no, pero aquí duermes en tu casa. Es verdad. Aquí duermes con aire acondicionado, aquí abres la nevera, vas a entrar a tu baño, tú decides cuándo detenerte. Allá no, allá estás en el desierto. Claro. Y todo lo que tú has leído, que has imaginado, que has visto en televisión, todo eso del desierto existe. Todo eso sucedió en el desierto. Dolor, euforia, alegría, ganas de llorar, tristeza, soledad, miedo, todo lo que yo conocía a nivel 10 fue a nivel 20 en esta carrera. Sumamente exigente. Y nosotros llevamos a León Sport y todo el equipo venezolano se nutrió con León Sport. Con los productos. Y todos rendimos, entramos en buenos rankings. Excelente. Sí, excelente. Entonces, qué buena historia y sobre todo me encanta ver esa carrera como alfombras persas, ¿no? Durante todo el desierto que probablemente... Qué cuchi, donde, ¿no? Probablemente por donde yo hubiera caminado. Eduardo, te quería preguntar, en esa mudanza que tuviste que hacer, ¿qué te trajiste? ¿Qué me traje? Fíjate tú, Harry, que me traje... Wow, todo lo que soy. Toda mi experiencia, todo lo que soy, todas las cosas bellas que se dieron, que me ayudaron a crecer, a ser la persona que soy hoy, la crianza con mi familia, con mis padres, mis vecinos, mi manera de ser, de convivir, de sonreír, de tratar, de construir todo lo que sucedió en un hermoso país como el nuestro, está aquí todavía. Y de hecho, bueno, estamos tratando también de interrelacionarnos todos los que estamos acá entre los venezolanos, pero también entendiendo que estamos en otro país. Claro. Todo eso es muy bonito, todo eso es precioso y bueno, como te dije en un principio, que vivimos en una nostalgia eterna por olores, sabores, imagínate cómo no vamos a estar nostálgicos por el país que teníamos. Pero sí hay que entender que estamos en otro país, que es otro idioma y son otras leyes, empezando por ahí. Y bueno, hay que adaptarse y que en algún momento, si aquí tú no rindes, no solo 100, sino 120%, te vas a ver en problemas, porque es una dinámica que está a otra velocidad, es en otra plataforma y tienes que estar sumamente concentrado en eso. Entonces hay un momento donde tienes que ser racional y objetivo y actuar y bueno, saber que hay un tema lamentable, hay una ruptura con lo que tú eras a lo que tienes que ser ahora en donde estás. Claro. Es así, eso es una excelente respuesta, eso me hace estar claro que tú eras el primer invitado para abrir este programa. Eduardo, estuve viendo también en tus redes que tienes un tatuaje, ¿no? Casualmente, bueno, no es casualidad que tu tatuaje, si es que te lo hiciste, es justamente el león de tu logotipo, ¿no? Tu marca, tu branding. Qué vacilón. Y leí contigo, pues algo que me dio, pues, me generó mucha gracia, y es que tú querías tatuarte... que tú tatuaste ese león en tu pantorrilla, porque cuando estás en las carreras te gusta que ese león en tu pantorrilla intimide a los corredores que están atrás. Claro. Vale. Yo he visto, tu pantorrilla ya es bastante intimidante, ¿no? Porque de tanto maratón está como bastante, bastante desarrollada. Pero quiero saber, ¿a ti qué te intimida? ¿A mí qué me intimida? Aquí, rápido, en frío, una araña. Una araña me ¡que asusta! ¡Que pase la tarántula! Una araña me asusta, yo no sé. Yo vivía en una quinta, en una casa en Caracas y soñaba con arañas y cosas así. Pero ¿qué me intimida? Discúlpame, como no sé cómo vaya a sonar, pero yo difícilmente me siento intimidado. Yo soy muy optimista. Yo creo mucho en Dios, yo creo en mi capacidad constructora, y creo que tengo la capacidad de hacer muchas cosas. Y no por cuenta propia, siempre consigo a un aliado, siempre consigo un una mano, a una ayuda, a un equipo y la manera de lograrlo. Y gracias a Dios, por lo que dije inicialmente, decir sí a muchas cosas, me he dado cuenta que uno es súper versátil. No, y generalmente hay personas que tienen que aprender a decir que no, y veo que no es tu caso, que ahora pues te gusta el decir que sí, es como la bandera para cualquier cosa, ¿no? Claro, y tú puedes citar cualquier cantidad de cosas bonitas, aprende a decir que no, aprende a decir que sí. Sí, prólogos de libros de autoayuda, que hemos leído todos y sabemos ahí que... Ahí te vas a quedar en una historia del gallo pelón. Tienen su público. Sí, nada, que... hay que adaptar todo eso. No todo es sí, no todo es no. Pero... Para terminar esta parte, Eduardo, me gustaría preguntarte, tú que hablaste de influencers y de redes sociales, tienes una masa de gente que te ha seguido a lo largo de tu carrera. Son más de 724 mil personas, almas que tú de alguna manera puedes influenciar. No sé si todas son almas de león o hay algún alma quizás de algún otro animal, pero ¿qué te gustaría que fuera la influencia que tú dejaras en cada persona que te sigue, que lee los comentarios, así como yo que estuve stalkeando un poco para documentar esta entrevista? Que se den cuenta, que se den cuenta que pueden más de lo que están haciendo y de lo que han logrado. Uf, eso está, pero ahí, y el cuerpo te lo va a dar.
que se den cuenta que pueden hacer un poquito más, que confíen en los profesionales, para que, porque es la salud al final, me refiero a la hora de realizar alguna actividad deportiva. Es tu cuerpo, no puedes jugar con él, pero sí que puedes crecer progresivamente desde todo punto de vista. Lo que eres ahorita, imagínate, bueno, piensa quién eras hoy el año pasado. Te vas a dar cuenta que puedes continuar con ese crecimiento. Claro. Siempre puedes lograr algo más. El tema de una ambición positiva, ¿no? Sí. Pero hablando de más, más vamos a tener a Eduardo Orozco en la última parte de esta entrevista que hemos disfrutado. Esperamos, al igual que ustedes, en ¿Qué dice Harry? Ya venimos.